Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, bella alma, ahí donde te encuentres, bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas en estos momentos, a que nos dejes un me gusta, que difundas este video, a que le des a la campanita para que te avise de todo lo que aquí publicamos, que es altamente novedoso y te va a volar la cabeza, yo sé que te va a volar, porque ahorita, además, hoy tengo una invitada de súper lujo. También te invito a que te sumes a mi canal de Facebook y en Instagram, que me encuentras como Nieves La Paz Interior y Nieves Paz Interior en Telegram. Hoy tengo una invitada que, ojo al dato, porque nos va a contar unos testimonios de las sanaciones que está haciendo. Bueno, mejor le doy entrada para que ella nos cuente y nos diga de qué va todo esto. Arlen, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Nieves, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí contigo, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, infinitas, por aceptar esta invitación, gracias. Por darnos tu testimonio, que yo sé que realmente nos va a ampliar la visión de todo lo que sabemos acerca de las sanaciones. Hoy la vamos a tener hablando de las sanaciones que ha tenido con múltiples efectos benéficos. Ella le gustaba llamarlo efectos secundarios. A mí no me gusta eso porque son como efectos colaterales en lo convencional negativo. Yo digo efectos múltiples, benevolentes y benéficos maravillosos, y nos va a contar muchísimo. Pero antes de entrar, Arlen, preséntate. Hola, pues mucho gusto a todos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias Nieves por invitarme. Pues yo les puedo decir que soy alumna del método Ersein, estudié hace, creo que soy como de las iniciadoras con Yao, tengo ya algo de tiempo con él y me dediqué mucho, aunque he tomado también, no nada más el curso de sanación, también tomé el de habilidades especiales, que también he tenido buenas experiencias por ahí, pero yo me he enfocado mucho más a la sanación, porque para mí es lo más hermoso, la sanación, el poder saber que puedo ayudar a alguien, bueno, me llena de emoción y me encanta hacerlo. Entonces, bueno, por eso es que estoy en esto de las sanaciones, aunque he tenido algunos estudios previos de otras cosas, de otras técnicas, pero les puedo decir que no se compara con nada, 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 nada con esto. No voy a decir ni los nombres de las técnicas, pero son varias técnicas las que he estudiado antes y no tienen nada que ver con el método Ersein, porque realmente he visto muchísimos, muchísimos resultados en las personas. Entonces, para mí es muy satisfactorio poder ayudar a alguien. Así es como yo empecé en inglés. Dime una cosa, Arlen, para que la gente sepa, o sea, ¿de cuánto tiempo estamos hablando que llevas implementando el curso y todo lo que ha sido sanación? ¿Estamos hablando de aproximadamente un año? Más, como año, casi un año, 7 meses, yo creo. Okay. Pero yo soy una persona muy constante, o sea, sí tengo que aclarar, soy muy... ahí estoy haciendo los ejercicios y practicando y practicando y practicando. Entonces, okay. Pues es la única manera, porque es lo único que te va a dar la experiencia para poder ayudar a alguien. Entonces, eso es. Maravilloso. ¿Y cuál ha sido tu experiencia? Cuéntanos desde lo que tú quieras platicar, porque esta es tu casa y adelante. Muchas gracias. Bueno, primero, pues sané pues algunos de mi casa, pero eran sanaciones como más sencillas. Y de ahí ahorita que he estado pues ya con mucho más pacientes, te quiero platicar unas experiencias buenísimas. Mira, te voy a platicar de una señora que, por cierto, está estudiando el método, ya me abandonó de paciente. Entonces, cosas también pasan. Sí, claro. Pero bueno, ella pues tenía, me refería a un dolor muy grande en lo que es la cadera y la pierna derecha. También en la izquierda, pero poco. Pero mucho más. Y yo le decía, yo siempre les pido un parámetro del 0, que es nada, 10, no aguanto el dolor, dime en cuánto te duele. Entonces ella me decía, me duele 11. O sea, no puedo dormir por el dolor, no puedo descansar por el dolor.
siento súper mal. Entonces, así varias cosas. Y luego, pues, digo, dentro de todo yo les pido que me den como su historia, ¿no? Pues, ¿qué más tienes? No, pues, tengo problemas de vejiga, tengo problemas de dolor de cabeza y así. Hello. Estamos teniendo algunos problemas de conexión. De hecho, estábamos unos minutitos antes de la transmisión y también tuvimos problemas. Entonces, no sé si sea el satélite, no sé si sea Stringer, no sé si sea, ahora sí que la conexión de internet, pero se nos quedó congelada. A ver qué pasa. Esperemos que la podamos tener de nuevo. Si no, ya saben lo que es esto. Todo se hace con la mayor intención y con la mejor intención. Pero a veces no es tan fácil. Se salió. Sí, dice que tiene al 100 el internet y sin embargo se salió. A ver, vuelve a entrar. Qué raro. A ver. Vamos a darle otra vez la entrada. Hola, hola. No, lo siento, no sé qué esté pasando, pero está bien el internet. Y aquí bueno, también no marca nada, entonces está como muy raro, pero bueno, ya estás de regreso, perdón. Sí, entonces, ya. ¿Nos decías de esta señora? Sí, entonces empezamos con las sesiones. En la sesión, ya la última que le di fue la sesión, bueno, en la sesión 5, ella me empieza a decir que prácticamente el dolor ya le desapareció, que nada más lo tiene a veces, pero... la gran diferencia es que yo no toqué nunca la vejiga por el problema como de incontinencia, de apresurarse para tener que ir al baño. Y me dijo que de eso ya estaba prácticamente curada. Y eso nunca lo toqué. Entonces, pues para mí fue una súper noticia, pero ella también me refirió a sus hijos. Al momento en que ella empezó a ver de que había habido tan buenos resultados con ella, con el dolor... que ella me decía que no había nada, que se lo quitara y no podía dormir del dolor, pues me empieza a referir a los hijos. Entonces, a la otra es de uno de los hijos. Uno de los hijos tiene un pie, a la hora que camina, como que se le va así como peladito, ¿no? Como que está un poquito movido. Y a la hora que se acuesta, pues no es el movimiento natural de los pies, sino que uno se queda estático y el otro sí hace el movimiento. Entonces... Él me estaba así como que, bueno, ¿y cómo es? ¿Y cómo le haces? ¿Y por qué funciona? Como que no lo entienden, ¿verdad? Hay mucha gente que no da crédito y piensan que esto es como, no sé, no saben qué es, ¿no? Y entonces, pues él en la primera sesión, bueno, yo lo vi primero. A mí me gusta tener a mis pacientes en cámara, ¿no? Entonces, porque me gusta ver sus caras. Y entonces estaba así como incrédulo y me hacía preguntas. Y bueno, le digo, bueno, ya acuéstate y ya ahorita vemos qué resulta, ¿no? Entonces le doy la terapia. Terminando la terapia me dice, mi pie ya se enderezó. Y yo, ¿cómo? O sea, ni yo lo creía yo. ¿Cómo que tu pie ya se enderezó? Me dice, sí, ya está, ya es el movimiento natural el pie. Y yo, wow. Y yo, pues, qué maravilla, muchas gracias. Qué bueno que me lo dices, pues para la próxima nos vemos. Pero aparte, él, su cara del final de la sesión, yo decía, es otro. O sea, se veía muy contento y muy feliz. Bueno, para la siguiente sesión, le pregunto que cómo va, que si el pie no ha regresado a su lugar o que si... Me dice, no, todo va bien. Me dice, pero te quiero decir algo. Me dice, estoy más rejuvenecido. Mi piel me cambió. Y yo... ¿Cómo? Y me dijo, sí, mi piel está mejor. Me dice, ¿no me ves? Y yo, bueno, pues sí, sí se veía diferente la piel. Entonces, bueno, de hecho, ya tuve con él prácticamente mi última sesión porque ya no tenemos nada más que hacer. Y aparte, pues su mamá ya está en el curso. Entonces, pues ya,
Ya, cualquier cosa, pues ya saben que me pueden preguntar, pero ya prácticamente. Wow, qué impactante. O sea, eso, o sea, englobó el que le hiciera simplemente toda la limpieza y la sanación, empezó a limpiar y a depurar todo lo que no servía y a acomodar absolutamente todo en otra frecuencia que él mismo está alucinando, ¿no? Porque hasta le quitaste años de encima con todas las capas que le quitaste. Sí, o sea, eso es sorprendente. O sea, sí me sorprendió mucho que me dijera, es que la piel está diferente, es que se me ve más caro, o sea, me veo más joven. Y yo, no, pues qué bueno. Ay, la mamá, otra cosa que me dijo, no solo lo de la vejiga, me dijo que los músculos de la pierna, como ya no la movía por el dolor, me dijo que había perdido mucho músculo y que lo estaba recuperando, que ya estaba recuperando el músculo. Yo, wow. Ok, muy bien. O sea, son cosas que la verdad es que me van sorprendiendo cada vez más, porque aplicas en una cosa la técnica y resulta que ahora está funcionando en otra. Pero ahora también tengo otro caso diferente. Esta es una chica, me encanta ella, es Ana, y ya sí voy a decir su nombre, Ana. Le platiqué, le dije, voy a dar tu testimonio, y me dijo, ¡ay, qué padre! Estaba muy contenta. Saludos, Ana, gracias por permitirnos usar tu nombre y tu testimonio, y bueno, a todos los testimoniales que estás mencionando, que seguramente muchos de ellos lo van a escuchar. Gracias a todos, gracias, porque es muy importante para que toda la comunidad sepa qué está sucediendo con este método. Gracias. Claro. Y Ana, cuando yo recibí a Ana, pues Ana también muy incrédula, ¿no? Ana vio en un canal de estos a Yao, le entrevistaron y ella dijo que lo primero que dijo, este tipo está loco. O sea, fue lo primero que le vino a la cabeza y dijo, esto no sirve, esto está loco. Y entonces, pero dijo, bueno, a ver, me voy a dar una oportunidad porque, pues, quien está entrevistando, yo creo que, pues, sí puede tener algo de credibilidad. Entonces, bueno, me voy a quedar. Entonces, como que le entró la curiosidad, se metió a la página, me busca, ella, total, me contacta. Pues resulta que ella, con problemas de depresión, ansiedad, con visitas de psiquiatra y de psicólogo frecuentes, muy, muy frecuentes. Entonces, cuando entra conmigo a la sesión, te digo que me gusta tenerlos en la cámara, Ana era otra. Ana se rascaba la cara, se movía y yo la veía muy ansiosa. Entonces, pues le dije, bueno, vamos a empezar la terapia. Cuando terminamos la terapia, ella traía una cola de caballo, me acuerdo. Se soltó el cabello, le hizo así, y era otra Ana. Y yo, me dice, no sé qué me pasó, me dice, pero estoy feliz. Me dice, tengo años de no estar feliz. Y yo así de, qué emoción. Entonces, bueno, pues ya quedamos en, me dijo, yo necesito seguir, porque ella como que lo había agarrado de una prueba, ¿no? Y entonces me dijo, yo necesito seguir con las terapias, yo esto no lo puedo dejar. Entonces, a los pocos días, me escribe un mensaje en donde me dice que su vida está cambiando tremendamente, pero que no solo en lo emocional. Ella me dice que también tenía un problema de comunicación, bueno, principalmente al leer, dice que tartamudeaba. Entonces, que había leído un libro de 130 páginas y que no había tartamudeado más que una sola vez. Y que eso no le había pasado. Me dice que ahora se puede comunicar con las personas, porque ella trabaja. Dice que en las reuniones siempre se quedaba callada y así como chiquita. Dice, y ahora puedo hablar. Ella me decía que ella vivía en una cárcel mental, en donde no podía salir de esa cárcel. Y que ahora está viendo muchas cosas que puede hacer diferentes a su vida. O sea, dice que ya no le gustaba salir a ningún lado, ya está empezando a salir. Y ayer tuve sesión con ella y me dice, estoy yendo ya al gimnasio. O sea,
O sea, de verdad, un cambio en su vida enorme, 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 en lo que es lo emocional. Y le dije, ¿qué tanto avanzaste? Yo, o sea, digo, la medicina es la medicina y siempre nos apoyamos en sus diagnósticos, en este método, lo reconocemos. Pero yo le dije, ¿qué tanto avanzaste con tu psicólogo y tu psiquiatra a con esto, estas sesiones? Y me dijo, es abismal lo que yo he avanzado. Ella también seguramente ya me va a abandonar porque también se va a tomar el curso. Esto es parte de la maravilla porque nos convertimos en nuestros propios sanadores y nos convertimos en nuestros propios soberanos de nuestra vida, donde todo lo que somos se potencializa a tal grado que empiezas a ponerlo en acción. Y esto, independientemente de que en ocasiones pidamos ayuda, pero empieza a potencializarse todo este querer saber, querer aprender y querer tener las herramientas disponibles ya para ti en todo momento. Sí. ¿Has notado algunos cambios? Porque, bueno, quiero contarles, para los que no lo sepan todavía, que además Arlene se encuentra en un desfase tesoro, ¿eh? Y cómo ha venido todo eso a potencializar tus sanaciones con estos efectos múltiples. ¿Ha sido de notoria la diferencia? Cuéntanos. Yo creo que sí ha habido una diferencia muy grande entre cuando daba mis sanaciones ahorita. Yo creo que avanzo más rápido. Tengo mucho más percepción e intuición para dar con la causa raíz. Digo, en el método tratamos mucho las emociones, porque cual todas las enfermedades, yo se los digo a mis pacientes, todas las enfermedades vienen de una emoción mal procesada, no la procesamos correctamente y entonces se somatiza en el cuerpo. El cerebro nos defiende de alguna manera y se somatiza en el cuerpo. Entonces, afortunadamente cada vez doy más rápido con esa emoción o les pregunto por dónde va y para mí es más fácil ayudarlos también en lo emocional. Por eso cuando terminamos las sesiones terminan tan contentos porque limpiamos esa parte del emocional. Entonces, yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho con la percepción, con la intuición. Se han despertado más mis habilidades como sanadora, porque el método funciona, estés o no estés en un desfase tesoro. Eso es indudable. O sea, funciona porque yo no estaba en un desfase tesoro y yo hacía sanaciones a otras personas y yo me sané a mí misma. O sea, porque yo tenía un problema digestivo de toda la vida, que dependía yo 100% de las pastillas, de todas las cosas, no me acuerdo qué tanto me tomaba, pero ahora no me tomo nada. Entonces, yo sé que el método funciona, estés o no estés dentro de un desfase tesoro. Eso es real, nada más que sí yo noto mayor percepción y a lo mejor sí mayor fuerza en mis sanaciones, y estoy dando buenos, digo, me gusta porque les doy buenos resultados a los pacientes. Estamos viendo cosas muy bonitas. Cuéntanos qué más has visto y vivido desde estas sanaciones impactantes, así. Yo sé que has vivido muchas cosas y que estás tratando muchas cosas, pero ¿qué sería si que tú dijeras, familia, esto me dejó boquiabierta? Bueno, son muchos, es que son varios, pero... Adelante. Mira, te voy a platicar una persona con un cáncer y con cáncer complicado. Llevamos prácticamente 2 semanas de sesiones y el señor ha avanzado un 80%. Wow. Te puedo decir que el... Tenía un problema de múltiples evacuaciones al día, con mucho dolor. Okay. Y el avance ha sido brutal en 2 semanas. O sea, brutal. Ya me dice, en un mensaje me dice, ahora no sé si voy a tener que recurrir al laxante. O sea, entonces,
Se cerró el exactamente. A ese grado te puedo decir que estoy viendo cosas muy, muy, muy bonitas en donde la gente los estoy acompañando en sus procesos. Por ejemplo, también tengo otro señor con una neuropatía de muchísimos años en manos y pies, dolores muy fuertes. Y fíjate, él nada más lo ha atendido 3 veces. En la segunda sesión, él me dijo que se le había bajado el 80% del dolor de la neuropatía, tanto de manos y pies. Y él también tenía un problema más o menos así como de disfunción eréctil. Okay. Y pues bueno, pues ya no está teniendo tanto ese problema. Ha avanzado demasiado en ese tema. Y pues bueno, pues eso también es muy bueno porque quiere decir, imagínate, estamos tratando manos y pies y ahora resulta que empieza a funcionar otras partes del cuerpo. Entonces, para mí es muy, muy, muy sorprendente eso que pasa. Otras, por ejemplo, a mi mamá, íbamos a un evento de 15 años de una sobrina y mi mamá llega aquí con un ojo así medio hinchado, ya con una bolita y me dice, me va a salir una perrilla y le dolía espantoso, ¿no? Entonces nos fuimos a hacer las compras de los regalos de la sobrina para la fiesta. Y entonces ahí en la tienda empiezo a hacerle la técnica, ¿no? Y mi mamá así como, ay, mi niña está loca, ¿no? Modérate, modérate. Ah, mi mamá así como que, y yo, mamá, pues es que te duele. Entonces llegamos a la casa y se agarra el ojo y me dice, oye, ya no me duele. Y yo, a ver, y ya le dije, bueno, te voy a seguir haciendo, le seguí haciendo. Se le quitó la bolita de la perrilla en 40 minutos, pero no solo eso. La dejé chueca porque le quité las arrugas de un lado y le levanté la cara de un lado y del otro lado estaba caída. Y mi papá, ah, no, ahora me la arreglas, me la dejas pareja. ¡Ah! ¡Ay, qué genial! Ahora, de un lado. Sí, sí, o sea, la cara me responde. Impresionante. Ay, bueno, esta cosa de pronto está haciendo de las suyas, ¿eh? No, está raro. Aquí había parado tantito, pero ya se reanudó. Ay, no, pues qué chistoso, ¿no? Que cada lado de la cara le quedó de una sí. manera. Sí, es impresionante sí. La rapidez, de verdad. Sí, 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 o sea, fue muy, o sea, yo le dije, mamá, te voy a tomar una foto, y me decía mi mamá, no, ahora me dejas igual, ya me tuve que ponerla igual, porque, digo, dentro de las sanaciones, parte de lo que podemos hacer es cirugías plásticas, ¿no? Y con unos resultados impresionantes, o sea, rápido todo lo que son las patas de gallo y todo esto, ¡bum! Rapidísimo, y hemos visto en personas que tienen edad avanzada, ¿verdad? Y bueno, esas líneas tan marcadas en frente, en cara, bueno, es impactante. A mí me ha tocado también tratar brazos, abdomen, me ha tocado de todo y digo, no puedo mostrar fotos porque pues tú sabes que necesitamos un permiso especial para ello, pero sí tengo aquí muchos de las sesiones de los ojos, de los brazos, del abdomen. Es muy, muy, muy notoria la diferencia que hay en las sanaciones. Pero, pues, así te puedo contar varias otras, por ejemplo, otra sanación de otra persona que me buscó por un tema emocional y un tema como de no fluir la prosperidad, ¿no? Entonces, a la hora que la trato, bueno, pues ya terminamos la sesión. Al pocos días me escribe, porque nada más hemos tenido una sola sesión, a los pocos días me escribe y me dice, oye, quiero decirte que la cara me cambió. Y la gente me dice que cambié, que se me ve diferente. Y que no solo eso, me dice, estoy bajando de peso. Y yo,
Wow. Bueno, pues eso ni siquiera lo tratamos, pero pues qué bueno, ¿no? Y pues bueno, ahí va, porque luego me escribe y me dice, ahí voy, me siento un poco mejor. Entonces, pues sí, sí son cambios muy importantes los que yo veo, los que están habiendo en las personas que estoy trabajando hoy. Abro un mensaje de una paciente de España, que es un amor, y ella con un tema de cáncer, y hoy le tocaba, bueno, ella había ido al doctor, y hoy me dijo, ha disminuido los, ¿cómo se llaman?, los tumorcitos, la metástasis, me dice, tremendamente. Entonces, híjole, no, eso no hay manera de agradecerlo, de permitirme estar en su proceso y de poderles ayudar y de estar con ellos. De verdad me da una alegría cuando veo que van avanzando así, híjole, y más cuando son temas así como tan fuertes. Entonces sí, sí hemos avanzado. Claro, porque estamos teniendo en cuenta y estamos sabiendo, hay muchísimos casos que la medicina ha desahuciado o ya les ha quitado esa capacidad, esa esperanza, esa situación, y muchas personas están obteniendo resultados impactantes. Ya habían disminuido toda su posibilidad, su fe, su esperanza, y esto les abre un campo infinito todavía de seguir aquí, de seguir... pues no luchando, porque ya no se trata de lucha, sino de en ese fluir está realmente viéndose los resultados impactantes y maravillosos. Entonces, esto es muy gratificante, me imagino, para ti. Muy mucho. Mucho, mucho. De verdad, me llena de emoción el saber que puedo estar ayudando a alguien. Yo, la verdad, aquí encontré mi propósito de vida, que luego no se encuentra tan fácil. Y yo sé que este es mi propósito de vida. Y así, a mí, hoy lo que yo hago, me pagan, y luego aparte lo disfruto, me hace feliz, ayudo a las personas, conozco muchas personas, me estoy haciendo amiga de muchos de mis pacientes. Entonces, pues eso es muy, muy gratificante, porque vas conociendo muchas personas. Y hay una cosa importante que mencionaste también y que no sé si la gente lo pescó, pero es muy llamativo, un par de cosas que quisiera mencionar. Una es cómo cuando tú estás también trabajando y sanando a otros, también te estás sanando tú, porque toda tu energía se está revitalizando constantemente. ¿Te ha pasado notoriamente esto, Arlene? Muy notoriamente. Quiero decirte que te digo que me piden mucho. Y yo sé que eres muy sana, y yo sé que eres una mujer muy sana. Sí, soy sana. Gracias al cielo, sí. Sí, pero fíjate que me dicen que como que se me han quitado las arrugas, como que me he rejuvenecido. El paciente, de hecho, que hoy le dije, oye, voy a platicar de tu caso, del señor de la neuropatía. Y me dijo, sí, sí, platícalo. Me dice, porque hemos tenido muy buenos avances. Y me dice, vi tu video que te hizo Jaume. Me dice, oye, ¿y te ves más sana? Me dijo, te ves más joven. ¿Cómo le hiciste? Y yo, no. No, le digo, no hay ningún, no me he hecho nada, le digo, simplemente, pues, estoy haciendo lo que tengo que hacer y ya, pero me decía, te ves mucho, mucho más joven, le digo, pues, gracias. Y sí, te ves, quiero decirles que en el testimonio que hicimos de muchos sanadores, ahí está Arlene, vayan a ese video y véanla ahorita, y van a ver notorios cambios en ella. Que no es que digas, ay, son imperceptibles. No, son notorios, son muy visibles. Y esto es parte de estar con ese canal ensanchado, con ese trabajo constante que te va
en ese proceso evolutivo, tú vas notando grandes cambios internamente. Y esto se nota, esto se siente y esto se ve a simple vista. Y, por supuesto, además, todas las sanaciones también que estás haciendo. Y quiero decirles a todas esas personas que se ponen tantas cosas y que se pagan tantas cosas, pues esta es la forma también de ahorrarte un montón de cirugías y de ahorrarte un montón de lana que vas soltando por determinados lugares, invirtiendo en tu mejora. Y esto lo puedes hacer tú tranquilamente. Y sin efectos secundarios y sin una recuperación y sin anestesia y sin nada. O sea, la verdad, mucha gente le tiene miedo al pinchazo. Entonces, pues bueno, esta es una opción. Siempre existen opciones diferentes. Así es, el camino se abre. Arlen, te vamos a tener más adelante, ya en el año nuevo, vamos a tenerte con más información. Tienes que contar también acerca de los desfases que has vivido y todas tus experiencias en desfases. Claro que sí. Que va a ser muy grato. ¿Con qué te despides hoy para toda la audiencia? ¿Qué les puedes decir? Pues les puedo decir que no pierdan la esperanza. Siempre hay una manera de vivir la vida y disfrutarla con amor. Que no tengan miedo a hacer cambios en su vida. Porque a veces esos cambios nos dan la mayor esperanza, la mayor fuerza. Y yo les puedo decir que soy un testimonio de que la vida cambia con este curso. Y que si alguien lo quiere tomar, no, que no tenga miedo. O si también quieren tomar terapias, que también no les dé miedo. No tiene nada, no es malo, no tiene nada fuera de serie, pero simplemente es algo diferente y que podemos hacer, y que hoy tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, bienvenido el cambio. Bienvenido el cambio, bienvenida a todas las ventajas que trae a la nueva humanidad toda esta tecnología. Arlen está en la página de sanadores del método Ersen. Ahí encuentran sus datos. Si quieren tener una sesión con ella, van saliendo pacientes, tiene mucha carga de trabajo, pero estoy segura de que va a tener toda la atención para todos ustedes, bellas almas, y es maravillosa, es grandiosa. Se las recomiendo ampliamente porque además es un dulce de mujer. Muchas gracias, gracias. Mi querida Arlen, gracias. Nos vemos pronto. Saludos a todos, gracias y bendiciones para todos. Muchas gracias. Cuídense. Bye.